Bueno, mi postura es muy clara, mi postura como candidato y también la postura del Frente que me toca encabezar. Nosotros sostenemos que no debe existir explotación de oro en Huachi, porque hay que cuidar, hay que proteger las fuentes, ¿no es cierto?, de agua natural, de agua dulce, para nuestro pueblo. En especial ahora que ya no estamos usando el agua del río Jáchal, porque ya no es... ya no está en condiciones de ser usada, tenemos que guardar, reservar todas estas fuentes de agua. Y sería un despropósito ponernos a realizar actividad minera sobre, ¿no es cierto?, los cerros donde está el acuífero de Huachi. Yo sí lo que recalco es que yo no estoy muy a favor de colocar, llamémosle, distancias. Yo creo que tiene que ser un no tajante, ¿no es cierto? No en una parte sí y en otra parte no, porque cuando nosotros dejamos una parte con el sí, cuando queramos acordar, van a ir de a poquito avanzando hasta que lleguen al total. Entonces, la posición mía es no, directamente sobre el Cerro de Huachi no se pueden realizar explotaciones mineras. Perfecto. La situación de los contratados que por ahí se pone en tapete siempre, digo, en virtud de sus necesidades, en virtud de lo que cobran y en virtud de la problemática para poder acceder a un trabajo digno, sustentable, ¿también tiene algo para decir? Y sí, mal llamados contratados, ¿no es cierto?, podríamos decir, porque en realidad no están los contratados de alguna manera con un contrato como debe ser, son becas, ahora se los hace monotributista o se contrata el monotributista y ese contrata en negro a un montón de personas. Entonces, al contratado yo creo que hay que considerarlo como un ser humano, hay que sacarle la política al contratado y respetarlo como ser humano. Yo quiero darle la garantía a todos los contratados municipales de que si nosotros ganamos este 2 de junio no los vamos a despedir. No está en nuestros planes eso, porque detrás de cada contratado hay una familia y hay que ser muy respetuoso de la persona del contratado y de la persona, de la familia, de su familia. Esto es muy importante, niño, esposa, esposo, que hay que proteger. A su vez también queremos decirle a los contratados que los vamos a capacitar. Tenemos pensado un plan muy importante para la capacitación de todos los contratados, porque se pasan 15 años haciendo lo mismo y en definitiva están como aletargados y están limitados siempre a esa tarea. Queremos darle la posibilidad de que ellos puedan hacer, aparte de la tarea del contrato, otro tipo de tareas que van a surgir a través de la capacitación. Y lo más importante, Rafael, es que nosotros queremos pasar a los contratados a planta permanente. Esto es una decisión política que ya está tomada. Esto lo vamos a hacer de acuerdo a la ley, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo y conjuntamente con el gremio SUEN, el gremio municipal, y con el cual ya hemos hablado, ya hemos acordado esto. Que se queden tranquilos, que no van a haber despidos, que se los va a proteger porque son vecinos jachalleros a los cuales hay que tenerle todo el respeto del mundo, los vamos a capacitar y los vamos a pasar conforme el convenio a planta permanente. Y a todo contratado yo quiero darle el mensaje y decirle, el gobierno actual o el anterior los nombró, los pasó a planta permanente, no. Entonces nosotros sí los vamos a pasar a planta permanente para dejar de jugar políticamente, para dejar de tenerlos como se los tiene hoy, un poco limitados, ¿no es cierto?, a ellos, y ellos tienen todo el derecho, porque la libertad política, la libertad de pensamiento es un derecho al cual yo voy a respetar mucho en mi gobierno. Doctor, y sobre los jóvenes que por allí quieren seguir estudiando, sabemos que es una constante el trabajo, ¿no? Digo, es una herramienta para poder avanzar en sus proyectos de vida, pero a veces es importante tener una calificación o herramientas, ¿no? En cuanto a lo educativo, formación y demás. ¿Tiene algo para esos cientos de jachalleros que por allí no pueden seguir en el departamento y tienen que irse a otras ciudades, a otras provincias para poder avanzar? Claro, no solo el deporte, apoyar al deporte, no solo desde el punto de vista de lo profesional, sino también desde el punto de vista amateur. Es impresionante cómo se practica el deporte amateur no profesional en el departamento de Jáchal y a veces eso no tiene el apoyo del deporte profesional. También el joven necesita estudiar. No puede ser, Rafael, que hayan jóvenes que no puedan estudiar
porque hayan nacido en familias humildes, de escasos recursos, o que vivan lejos. Vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que todo aquel joven que pueda estudiar no tenga que padecer los problemas de la distancia, de los costos, de las fotocopias, de los libros y de todo lo necesario para poder estudiar. Y si por alguna cuestión de vocación algún joven no quisiera estudiar, y bueno, lo vamos a capacitar en un oficio. Oficios en el departamento de Hachal es lo que faltan. Entonces una buena capacitación a nivel de oficial va a ser muy importante para que esos jóvenes tengan una rápida salida laboral. Y también el joven, el matrimonio joven, para que pueda echar raíces, y necesita de casas sociales, ¿no es cierto? Para eso tenemos la bloquera, que no la tenemos habilitada, para eso tenemos la posibilidad de realizar muchos materiales de construcción a través del municipio, en nuestro departamento, para que estos jóvenes echen raíces en sus casas. Doctor, ¿ahora se pone en tela de juicio o se pone en el tapete la posibilidad o la necesidad quizás de algún sector, un espacio político, de una suerte de debate? ¿Usted está de acuerdo, está dispuesto a debatir o, digamos, puede llegar a ser una estrategia? Yo creo que es una estrategia esto del debate para tratar de instalar otra vez en los medios a los que salieron tercero o cuarto. Yo considero, y quiero hablar muy seriamente con toda la gente que votó con los partidos que salieron tercero, que salieron cuarto, es muy difícil, es prácticamente imposible que puedan estar en condiciones de llegar a ganarle al que salió primero, que es el señor intendente. Entonces, la lógica, el sentido común de todo vecino indica que no porque sea malo o peor o no, pero se debe dejar de votar al tercero, hacer valer su voto, que su voto sea útil y pasar a votar a el segundo, a la fuerza que salió segundo. Si somos capaces, todos los hachalleros, de hacer tamaño desprendimiento, todos los hachalleros que no votamos por el intendente municipal y que queremos un cambio en el departamento, en el gobierno departamental, es necesario que todos estemos juntos en la urna. Yo hablaba con un vecino el otro día y me decía: Dante, hay que ganar, debemos de ganar. Y bueno, a eso nos referimos. Vamos a ganar, pero vamos a ganar siempre apoyando a la fuerza política que está más cerca de pelearle la intendencia al señor intendente municipal, que es el Frente Con Vos. Doctor Figueroa, luego del tamiz de las PASO se habló de un frente opositor, o por lo menos eso trascendió en la prensa. Se lo consultamos, ¿hubo alguna reunión, hubo algún encuentro con algunos otros referentes de distintos colores políticos de Hachal con la idea de afianzar algún proyecto para las generales aquí en la provincia? Sí, hubo una reunión, hubieron llamados, hubo una reunión, yo estuve reunido con el concejal Codorniu, le planteé la necesidad de ir todos juntos, tratar de unir nuestras fuerzas para llegar a ganar la intendencia. Le ofrecí que hiciéramos un gobierno de común, un gobierno, llamémosle, de coalición, donde está integrado por todos los partidos de los dos frentes. Pero la respuesta fue negativa. Él me dijo que él a Tucumán, a la provincia, no le puede fallar, que él tiene dada la palabra, que su gente no quiere, que desea seguir solo. Y bueno, que también tiene su concejal, que no lo quiere perder, que él entiende que puede llegar a meter un concejal. Y en definitiva, la respuesta fue negativa a la posibilidad de que unamos fuerzas y que podamos apoyar solamente a un candidato a intendente y así estar en mejores condiciones para poder ganar este 2 de junio. Siempre que hablamos, y ya con esto finalizamos, doctor, siempre que hablamos con los productores nos dicen no se olviden de nosotros, en virtud de que muchas veces desde el gobierno departamental, quizás no únicamente esta gestión, sino de varias que le anteceden, digamos, ellos sienten que no fueron contenidos, que no fueron acompañados, que no hubo una solución a un reclamo contundente, genuino. ¿Tiene algo para decir a ese sector? Sí, el problema de Hachal es poner en marcha el aparato productivo del departamento, que hoy no está en marcha. Para ese sector le vamos a decir que vamos a asistir al productor, pero lo vamos a asistir como corresponde y conforme a un plan maestro de desarrollo económico. No puede ser que de 4 bolsas de abono que le corresponden por hectárea a un productor, le llegue una y le llegue en enero, cuando en realidad la última bolsa de abono se debe repartir
se debe tirar para la fiesta, es más o menos lo que tienen determinados los productores. No puede ser que tengamos que pagar por un tractor prácticamente lo mismo que pagamos por un tractor privado, o que cuando llegue el tractor a arar ya se esté haciendo la cosecha, se llega tarde a enfardar, porque no se tiene un plan maestro. Yo creo que hay que jerarquizar la Secretaría de la Producción, creo que hay que darle más financiamiento, hay que darle más fondos, hay que hacer un plan de desarrollo, y yo estoy convencido que una vez que logremos ese plan de desarrollo económico del departamento, el departamento va a salir adelante. Hace falta crear una feria municipal de hortalizas, hace falta poner en marcha un complejo agroindustrial, donde se puedan industrializar todos aquellos productos del campo. Hace falta trabajar mucho con el matadero. El matadero no puede estar cerrado, ya hace 8, 10 años que está cerrado. ¿No es cierto? Estas son cuestiones fundamentales. Y para poder producir necesitamos la Ruta 40 nueva, necesitamos el gas natural. Ayer veía en un medio de comunicación que el 25 de mayo ya están colocando el gas. Yo decía, y en 25 de mayo están colocando el gas y nosotros acá estamos inaugurando plazoletas. Yo creo que mi gestión de gobierno va a ir direccionada muy claramente hacia la actividad productiva. Gracias, doctor. Gracias a usted, Rafael.